Hola, ¿qué tal? Muy buen mediodía. Bienvenidos a Moreno Noticias, semanario actualidad. Sí, estamos en viernes 26 de marzo del 2021. Tenemos mucha información para compartir a lo largo de este noticiero. Lo que no le pregunté, alegre muchachada, si don Víctor Luis cumplió con su promesa. No, me parece que no. ¿Cuál fue la promesa? Y mandar el video. Ah, puede ser que sí haya cumplido, pero para cuando lo pidas lo tenés. ¿Sí lo tengo o no lo Sí, tengo? lo vas a tener. Sí lo tengo. Si yo te digo que lo tenés, vos lo O tenés. sea, la pregunta, a ver, vamos de vuelta. La pregunta que hice yo fue, Sí. ¿Víctor Parada mandó lo que prometió? Siempre, ¿Que es el siempre video? cumple. Sí, siempre cumple con Listo. lo que prometió. Es la pregunta que hice, no le pregunté si lo tenían editado, si lo tenían preparado. A ver, ¿eh? No, Martín, no hagas que te golpee al pedo. No arranquemos así el fin de semana. ¿Me entendés? Mirá lo que te dijo, mirá lo que te dijo. No se ¿Y vos qué la puede quitás? repetir. Bueno, esto es Moreno Noticias, semanario de actualidad, y estas son nuestras vías de contacto. Facebook Moreno Noticias, primera edición, semanario actualidad. Twitter arroba SEM actualidad. Instagram, Moreno Noticias, guión bajo, primera edición. Canal de YouTube, Semanario Actualidad. Página web, semanarioactualidad.com.ar. Mail, contacto semanario, arroba gmail.com. WhatsApp, 11 50 55 69 11. Ahí compartíamos la vía de contacto en la hermosísima voz de Naomía Ailén París. Recién acabo de volver de Moreno. Bueno, está lloviendo, ¿eh? No sé qué va a decir el pronóstico del tiempo, pero recién se largó un chaparrón bastante intenso y ahora está lloviznando y bastante intensamente. Esto es Moreno Noticias, semanario actualidad. En la operación técnica se encuentra Martín Alejandro Bueno y Federico Ayuela. ¿Cómo dice que les va? Bastante bien, húmedos, hay una humedad asquerosa. Che, ¿vos volviste a utilizar la bicicleta para ir al canal? Una sola vez, cuando no llovió. El Está domingo, bien. este domingo, o sea, después de 15 días volví a las andadas, pero con Está bien, casco. a ver. Me Sos compré el casco, hombre mira. que tropieza dos veces con la misma piedra, ¿no? Nada más que dos. Ah, pero qué tan cacherito, Martín. Me vine Decide que me espere recién ahí y que termino. me puse a ¿Eh? cocinar acá y como que estoy re violento. ¿Qué cocinaste? Te dice, hola, amigo, te estaba Hola, ¿cómo haciendo anda, chiste, vos Martincito? sabés que yo te quiero muchísimo. Estaba haciendo un revuelto de zapallito. ¿Eso que subiste a las redes hace un rato? Ajá. ¿Viste qué pinta? Pa, que lo vi hace 5 minutos, ¿no? En realidad. Ideal para vegetal. Sí, en la semana que viene lo subo, la receta esa. ¿Qué lo vas a hacer? ¿Cocina para vago? Cocina pa' vago. Sí, vamos. Sí. Ahora vamos a tratar de comer al mediodía y aprovechar para grabar. Sí, eso es lo que te iba a decir. Al final, ¿cuánto estás haciendo el programa? ¿De cuánto tiempo? Vamos a tratar de hacerlo de 15. Ya tenemos editado varios de 15. Dos de 15. Bueno, espectacular. Cuando ya lo tengan, hacemos una columna del noticiero. Bueno, si Nada, vos eso no querés, puede ser. pero ¿cuánto me vas a pagar? No, no, no. ¿Cuánto te voy a cobrar? Es el tema. Pero si vos me querés pasar, me tenés que pagar vos. No, a ver. Pues yo te estoy dando Y no solo a difusión, mí, porque Martín. Fede también pone el Mirá, estómago acá. mirá, mirá si después terminás siendo como Martiniano Molina y terminás siendo intendente. ¿De qué había sido? ¿De Avellaneda, este Martiniano muchacho? Molina. ¿Eh? Mirá. ¿Eh? Mirá si terminás así, todo gracias a mí. ¿Eh? Ojo, ¿eh? Ojo, bueno. No, está Ojo, bien. No me pagues nada. Decime cuánto te tengo que pagar. ¿eh? Después te paso el CBU y vamos a negociar. Dale. ¿Eh? Igualmente, ¿quién es tu representante, Federico? No, no, es mi hijo Santi. Ah, no, Él porque si era tiene todos los papeles. Federico, Es duro para negociar, Santi, ¿eh? Es duro. si era Federico, te saco hasta la casa. No. No. La operación técnica, Martín Alejandro Bueno, Federico Yuela, desde sus hogares, Karina Zeleico, Ángel González, Naomi París, Cristian Armaño y Víctor Parada, que va a tener su columna en el día de hoy. Después tenemos que fijarnos qué día ponemos cocina para vago, ¿eh?
Tenemos Y que acordar podría a ser ver al qué día. principio de semana si la gente se empieza a cuidar. Viste que las dietas empiezan los lunes y la comida que Sí. estamos haciendo es relativamente sana. Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que generalmente, como los lunes tenemos fútbol, y viste que Ah, esa columna siempre claro. se extiende un poquito, por ahí lo hacemos los Sí, y martes. además el fútbol y la comida sana. Claro. Esa, sí, con la misa. Che, bueno, armen la columna. Che, tiene presentación y tiene cierre eso, ¿no? Sí. Está Sí, completito, señor. listo. Mal amigo vos, Bueno. ¿eh? Vos no sos mi amigo. ¿Cómo? Vos no sos mi amigo ¿Por porque no lo qué? viste. Porque no lo viste, dice. ¿Cómo no lo Si, viste? si no me vas a preguntar, si me prometés no preguntarme de qué trataron los programas, yo te digo que sí, que los vi todos. Ah, bueno. Listo. Te quiero, entonces. Vamos con el pronóstico del tiempo. ¿Cómo va a estar el tiempo durante este fin de semana? ¿Qué En la me lo playa está mandó, correcto. Federico? ¿Por qué? Porque vas a ver qué dice miércoles o martes. Sí, miércoles, jueves, viernes, sábado. Sí, son las peñas. Claro, la placa está bien. Hoy es viernes, 16 la mínima, 24 la máxima. El sol salió en algún momento, a la mañana temprano. Después no lo volví a ver. Y ahora dice que está En estos nublado. momentos, bueno, en estos momentos está lloviendo. Yo llegué de Molino a la una, y justo entro en casa, se largó un chaparrón y ahora sigue lloviendo. No está, a ver, no muy tupido, pero sigue lloviendo. Para mañana sábado, ¿qué dice? ¿Que el sábado no llueve ahí, Federico? No, el sábado tormentón. Esos son rayitos. No, está bien, pará, Ah, entonces me no, mandaste porque cualquier. claro, en la placa está corregido, llueve mañana, pasado, pasado, Pero acá pasado y haces una pasado, cosa pasado, más fácil, pasado. sacame una foto ahora y mandámelo corregido. Porque si, a ver, si vos me mandás que mañana va a haber nube con una mínima de 14 y una máxima de 21 y no me ponés que hay lluvia, digamos, así no podemos funcionar, Federico. Ah, acá, ahí. Acá, pero no, Federico, está mal igual. Si hoy es viernes, Ah, mañana es sí. sábado. Tenés razón, claro. Bueno, está mal. Pero está bien, ¿cómo? A ver, ¿está bien esto? El sábado Lo llueve. único que está mal son los días. El resto, o sea, el clima y los dibujitos están todos bien. Perfecto. O sea que mañana sábado 14 la mínima, 21 la máxima, con lluvia. El domingo tormenta eléctrica. Exacto. Eso dice 15 y 23. Por lo que si hay tormenta eléctrica, no se va a jugar el partido entre el clásico de barrio, entre Atlas y Alem en el Ricardo Puga. Porque la AFA es muy clara en su reglamento respecto a las condiciones climáticas. Pues a ver, si hay lluvias y mientras pique la pelota se puede jugar, el tema es que cuando hay tormenta eléctrica ya hay recomendaciones de que no se juegue directamente. El lunes y martes sigue la lluvia, entonces. Sí, señor, hasta el martes llueve. 13 la mínima, 23 la máxima, al igual que el martes. 13 la mínima, 23 la Todo máxima. el fin de guardados, ¿eh? Bueno, sí. Sí, bueno, pero a ver, típico de otoño estamos hablando, a ver, no estamos hablando de nada extraño. Bueno, vamos a comenzar con la primera información que tenemos para el día de hoy y tiene que ver con la lamentable noticia que conocimos a través de las redes ayer a la noche, hoy a la mañana se empezó a difundir un poco más, el fallecimiento del profesor Oscar Rayo, boxeador, maestro de boxeadores, que había sido declarado ciudadano ilustre hace 4 años atrás. Un ejemplo, realmente, don Oscar Rayo, había sufrido un ACV hace 2 semanas atrás aproximadamente, tal vez un poquito más, 21 días atrás. Estuvo internado en la clínica Mariano Moreno. Presentaba una pulmonía mal curada, según me dijo su esposa con la que estuve hablando hace un rato, ya desde el año pasado. Y lamentablemente en la tarde de ayer, pasado el mediodía, falleció el profesor Oscar Rayo. Vamos a compartir una breve semblanza. A ver, un tipo muy querido en el ambiente deportivo, con muchos seguidores, muchos púgiles a los que fue preparando. Bueno, un tipo muy conocido dentro del ambiente del boxeo y también en lo que tiene que ver con Moreno Sur, donde tenía su gimnasio. 92 años tenía Oscar Rayo, el profesor Oscar Rayo, estuvo con nosotros en el Magazine Semanario Actualidad, el programa que hacíamos hasta el 2019, y que digamos a ver si retomamos cuando se vuelva un poquito a la normalidad en este 2021.
estuvo con nosotros contándonos un poco su vida. Vamos a compartir un segmento de lo que compartíamos en Semanario Actualidad Magazine, creo que en el 2018. Habla de 60, 70 años, muchísimo tiempo trabajando con el boxeo. Sí, toda la vida. De los 8 años. Mi hermano mayor era el que boxeaba y yo iba a acompañarlo. Y él resulta que no peleó nunca y yo pasé toda la vida peleando en un lado, en otro, en la Argentina, en infinidad de lugares de peleas. Y fui aprendiendo mucho de los que más saben. Tuve la suerte de estar con muy buenos profesores. Y agarré lo mejor de cada uno. Y eso me sirvió para tener una buena escuela para los futuros boxeadores que vinieron después cuando empecé a enseñar. Empecé en la Federación Argentina de Box y después, por cosas de la vida, vine a Moreno, en la cual gran parte de mi vida la hice acá y hicimos muchos boxeadores. Uno de ellos fue Raúl Cañete, un gran peleador, y hoy es un muy buen profesor, inteligente, capaz, buena persona, serio, responsable, justo lo que nos hacía falta para continuar. Raúl, tuviste un muy buen maestro, están presentando, ¿no? Pero tuviste un muy buen maestro, seguramente. Sí, tuve muy buen maestro, estoy muy agradecido. No solo porque me enseñó, cuando yo vine a Moreno, ella era boxeador y era un peleador. Y como todo peleador recibía mucho golpe, era mucha la golpiza que recibía. Con él aprendí a boxear, aprendí a defenderme. Y después cuando empecé a boxear otra vez, ya no me pegaba nada. Y bueno, por circunstancias de la vida dejé de boxear y me dediqué a estudiar el profesorado de director técnico. Fui a la Federación Argentina de Box, me recibí en 2003 y acá sigo estando con él. 40 años hace ya que estoy con él. Primero como discípulo y ahora a la par de él como casi director como técnico. Casi como un hijo, ¿no? Como un padre paralelo es, transitando con Oscar ahí. Es que todo el mundo piensa que soy el hijo. Eso es lo más gracioso. Y ya me cansé de decirle a todos que no, que yo no era el hijo. Entonces ahora me dicen, tu papá sí... Papá, dale. Y es una especie de padre. Y sí, la verdad que sí. Para mí sí, porque me marcó mucho en la vida personal y para seguir adelante. Todos los días aprendo algo nuevo con él. Como deporte es maravilloso, porque es una ciencia el boxeo. Nada más que hay que pensar tanto. No podemos comparar con el ajedrez, porque uno puede estar el tiempo que sea pensando. Acá hay que pensar en milésimos de segundo lo que hay que hacer, porque esto es peligroso, pero no se olviden que tiene, por cada golpe que le lanzan a un boxeador, tiene 7 medios defensivos. Pero no todos pueden tener esa habilidad y esa velocidad mental para hacer lo que corresponde para defenderse. Por eso muchas veces es peligroso, pues se reciben los golpes que, como se dice, no son comida, ¿no? Lastiman. Bien sacados, mal sacados, duelen. Los golpes duelen siempre. Y esa es la parte. Pero que es defensivo, si el chico tiene habilidad, el joven tiene habilidad y es inteligente, le pegan muy poco. Muy poco. Pero el que no tiene esa habilidad es muy peligroso. Se puede terminar mal, realmente. No, aunque ahora se los cuida mucho más que antes, igual es peligroso. Porque ese cuadrado, si uno no sabe lo que tiene que saber en el boxeo, defenderse, que es lo principal, es muerte ese cuadrado, porque es peligroso. Esa es la verdad. Pero el chico ordenado, que aprende a boxear bien, que tiene habilidad y qué sé yo, es un hermoso deporte. ¿Esa rapidez en la respuesta se aprende o es algo con lo que uno prácticamente ya nace? Mire, lo más rápido que hay cuando uno ya está perdido y acompaña el golpe. Pierde la potencia, ¿bien? Y uno acompaña el golpe. Hay que ser un boxeador ducho para manejar todo esto, ¿no? Y bueno, algunos boxeadores llegan a lo máximo sin ser estrella boxística, por su capacidad de pelear arriba al ring, que son, parece que tiene días adelante, parece que se le viene un ferrocarril a uno.
Se pasan momentos bastante difíciles. Ganar es fácil, el asunto es cuando uno pierde. No perder de la peor manera y ser golpeado lo menos posible. Hablando, Oscar, de esto de la vida, ¿no? En general, de defenderse, de vivir, de ponerle lucha, digo, ¿qué hay detrás del boxeo también? Porque no todos los que han pasado por las manos de usted han llegado, pero sí también se llevan disciplina, aprendizaje, digo, hay toda una historia siempre detrás del boxeo en relación a modificar vidas, ¿no? Sinceramente, he tenido muchísima suerte, porque el que no es abogado, es doctor o es político. Hay toda clase de gente y está el chico que no llega a nada. Pero hay muchos en nuestro gimnasio, muchos profesionales. Siempre estamos rodeados de linda gente y al que no hay que hacerlo. Hay que enseñarle cómo se tiene que sentar, cómo se tiene que saludar, cómo tiene que hablar. Porque hay chicos que no saben nada de nada. Y para eso estamos, y para ayudarlo cuando no tienen malas costumbres. Que no es lo correcto y enseñar de simplemente como debería ser. Figúrese usted que salieron 8 o 9 directores técnicos profesionales que están trabajando, menos una niña, una buena profesora y boxeadora, y como persona una maravilla, y se nos murió hace poquito. Y estaba trabajando muy bien en un club, que es una lástima. Y bueno, así es la vida también, pasan cosas tristes, ¿no? Ahí los tenemos, para dar los nombres que nos trajo usted y el machete, sí, para poder contar a los televidentes quiénes son estos maestros que han salido. Tenemos, sí, el machetito que ni bien llegaron, nos lo acercaron porque está bueno recordar con nombre y apellido, claro, a todos aquellos que tienen que ver. Bueno, Raúl Cañete, presente, vamos tomando lista. Oscar Rayo, hijo. Sí. En segundo lugar. ¿Qué contusi? Raúl Cañete fue el primero. Sí. El segundo, ¿qué pasó? Queremos salir entre papá, claro, e hijo, ¿no? Pues yo con mi viejo, no, es complicado ahí, ¿no? Sí, no se recibió, todo estuvo trabajando un buen tiempo, pero mi hijo es muy especial para la música. Artista le salió también. Y más que enseñar a bocear, hablaba de este conjunto, del otro, claro, los chicos encantados con él. Hasta que se dedicó a la música y al teatro y a todo, muy bonito, todo lindo. Ángel Aguilera. Sí. Javier Aguilera también. Sí. Cristian Castro, este no es el cantante. Cantante, no. No es. No lo veo boxeando aquí también. No va por ese lado. Julieta Azuaga. Sí. Mariana Lucero, que es, sí, de quien estaban comentando la niña recién. Que se falleció, sí, ahora. Lo lamentamos tanto. Omar Yerrib. Sí. Y Enrique Sánchez. Exacto, sí. Ahí Enrique tenemos. Sánchez está enseñando en el sur, en Lago Puelo. Así que hasta allá llega la escuela de Rayo. Antiguamente, cuando yo recién empecé, se enseñaba el arte del boxeo. Lo que era caminar, lo que era defensa, lo que era un esquive. Ahora el boxeo es más explosivo. Lo mandan a sacar golpe, golpe y golpe. No le enseñan coordinación, no le enseñan un montón de cosas. Se fueron perdiendo. Que hoy los jurados, los jueces, todo, califican eso. No califican un buen pase, un buen esquive, un buen recto, un buen cross. No, no lo califican. Califican al chico que tira piña y piña y piña y va adelante, que en cierta forma, en un momento dado de un combate lo tiene que hacer, pero eso no es realmente el boxeo que enseñamos nosotros. Nosotros enseñamos el arte del boxeo, lo que es la matemática del boxeo. Un boxeador ducho, ya cómo se para o cómo pone el cuerpo, ya sabe qué golpe va a venir. Porque eso es la experiencia de combatir tanto, ¿no? Y de aprender tanto de ver a los que saben más. Yo tuve la suerte de conocer muy buenos maestros y aprendí todo lo mejor para poderlo transmitir. Ciudadano e ilustre, Rayo. Sí. ¿Qué sentís? ¡Qué sorpresa! Yo digo, a ver si me llevan preso acá, por animarme a esto. Sí, fue. Claro. Tuve. ¡Qué alegría! Digo yo, pero hay tantas personas que se merecen esto. Dice, no, pero vos también te lo mereces. Pero hay otros que se lo merecen más, sinceramente. No, pero eso habla de una humildad tuya, propia de un grande. Sí.
Primero, no se lo decía a nadie porque me daba vergüenza. Pero, claro, qué situación, ¿no? Y tengo el mensaje que da el que propone eso. Digo yo, me va a mandar preso. Tan bueno. Bueno, fue una satisfacción tremenda. Y no me cuesta nada ser como soy. A todo el que podemos ayudamos. Él también. Por eso está conmigo. Con la palabra, con la necesidad, con lo que sea. Y sabe todo cuánto vale un peso, porque nosotros venimos muy de abajo. Y hoy por hoy tenemos una situación que no nos falta pan ni leche, ¿no? Así que más podemos pedir. Y hasta nos han invitado a un canal a acá a conversar un rato. Para nosotros es una cosa bonita, rica, linda. Que le hace bien al espíritu de uno. Ustedes nos están ayudando de una manera a ser mejores, porque se han tomado esta, no sé cómo llamarle, de invitarnos a nosotros, y acá estamos pasando un buen momento y muy agradecidos por todo. ¿Dónde están? ¿Cómo los pueden encontrar físicamente? Digo, ¿siguen ejerciendo? ¿Son profes? ¿Dónde aquel que quiera meterse en el boxeo? Acá vamos a tirar trompada, ¿no? Sí, recién. ¿Cómo puede ser? De lunes a viernes todos los días en Ayacucho 112. Ahí está el gimnasio de Oscar Rayo. Sí. De lunes a viernes, todos los días, a partir de las 4 de la tarde hasta las 9 de la noche. Es una escuela de boxeo, una escuela de enseñanza para los chicos, que a veces vienen chicos que vienen mal, que vienen con el flagelo de la droga, todo eso, y los ayudamos, los sacamos. Hemos sacado un montón, todo lo que viene. Y lo que no se pueden adaptar, se retiran solo porque no es el lugar para ellos. Porque nunca le dijimos a uno solo, acá no podés estar. Solo se dan cuenta que no es para el lugar. Bueno, ahí recordábamos al profesor Oscar Rayo, hacedor de boxeadores, maestro, no solamente de boxeadores, sino de mejores personas. Contaba un poco la trayectoria, cómo trabaja en el gimnasio. Bueno, el gimnasio con este tema de la pandemia, tengo entendido que estuvo cerrado gran parte del 2020, y eso también, conspira para la salud de una persona que tenía 92 años y que falleció en el día de ayer, de Oscar Rayo, la falta de actividad cuando uno está acostumbrado a tener interrelación cotidiana con un grupo de personas y sobre todo jóvenes. Sufrió una ACV hace 3 semanas atrás aproximadamente, estuvo internado en la clínica Mariano Moreno, le dieron el alta, venía arrastrando, me dijo su esposa, una neumonía mal curada. Bueno, 92 años, ayer falleció el profesor Oscar Rayo, sus restos van a ser cremados en el día de hoy, no va a haber velatorio, y esta es una manera de recordarlo. Esa charla del 2019, me corrige Cristian Armaño, fue en el 2019, la conducción de ese segmento estuvo a cargo de Nico Vidal, como veíamos en imagen, y de Naomi París. La verdad que una muy linda nota que tuvo mucha repercusión en su momento con este ciudadano ilustre. En vida él decía que no se lo merecía, que había gente que se lo merecía más. Creo que Oscar Rayo, sin ningún tipo de duda, se merecía ser declarado ciudadano ilustre de Moreno, y también este breve homenaje que le hacemos desde el noticiero. Nos enteramos ayer de su fallecimiento, ayer anoche, y me parece que era una buena manera de recordarlo, comenzando el noticiero con él en los estudios del canal. Vamos a cambiar de tema, chicos, y vamos a hablar sobre una actividad que se va a realizar a través de las plataformas virtuales en estos tiempos de pandemia. Tiene que ver con un proyecto que se llama Ahora Emprende. Estuvimos hablando con Gustavo Casal, que es el coordinador de este programa, y que se va a estar brindando a través de la plataforma Meet en la tarde de mañana sábado. Vamos a compartir sobre este tema y de qué se trata. Estamos con Gustavo Casal, que nos va a contar sobre una actividad que se va a desarrollar el próximo día sábado. Ahora Emprende. ¿Qué tal, Gustavo? Buenas noches. Contanos en qué consiste esta actividad.
Hola, buenas tardes, Rodrigo. Bueno, esta iniciativa es una iniciativa que lleva adelante la diputada Bevilacqua, junto con la diputada Débora Galán, del distrito de Moreno. Débora representa a nuestro partido. Y bueno, en esta instancia, buscando herramientas siempre para ofrecerle a la comunidad, junto con Débora, bueno, aparece esta oportunidad de ahora Emprende Moreno, una herramienta que le permite a los emprendedores del distrito poder, digamos, llegar a tener un apoyo a través de potenciar de esta manera su emprendimiento, ¿no? Emprendimiento que no solamente tiene que estar dirigido a la generación de un producto, la elaboración de un producto, sino también a algún servicio que pueda brindar un vecino de Moreno. La idea de este programa está apuntado a apoyar y potenciar los diferentes proyectos, ideas, sueños dentro de un emprendimiento que genere un ingreso para la gente que participa en ellos, ¿no? Generando también redes digamos, de intercambio a través de esos productos y servicios, propiciando, bueno, fuentes de ingreso para cada uno de ellos. Con Débora trabajamos en el Centro de Oportunidades, en Moreno, Centro de Oportunidades que ha generado diferentes talleres y propuestas de capacitación a diferentes personas, más apuntado a lo que es el género femenino. Pero bueno, vemos que una vez que han adquirido esas herramientas, cuesta un poco el potenciar estos emprendimientos, ¿no? Entonces, logramos articular con la diputada Bevilacqua esta propuesta, ¿no? De potenciar los emprendimientos a través de fortalecer herramientas digitales de publicidad y de poder visibilizar a las diferentes actividades que desarrollan estos emprendedores. Esta propuesta es el 27 de marzo, el sábado, a través de la plataforma Meet, donde vamos a digamos, dar el puntapié inicial de este espacio para poder articular con diferentes miembros de nuestra comunidad. Eso es un poco la idea de la hora Emprende Moreno. Este sábado, 27 de marzo, a las 19 horas, vamos a estar, digamos, conectándonos para poder intercambiar diferentes experiencias y también desde nuestro espacio, nuestro lugar, poder potenciar, como te dije anteriormente, con estas apoyaturas, desde el programa Ahora Emprende Moreno, ¿no? Gustavo, dijiste algo que me parece que es muy interesante, como para que se ahonde en este encuentro del día sábado, porque interpreto que lo que van a estar brindando, por ejemplo, van a ser herramientas de marketing digital, la creación de redes de colaboración para la potencialización de los productos y la posible comercialización, no en sí un proceso productivo de creación, sino lo que tiene que ver con la distribución y venta. ¿Entendí bien? Sí, tal cual. A ver, son, digamos, apoyaturas que se le dan a emprendimientos ya en marcha en una cierta medida. Claro, herramientas. No descartamos la posibilidad de poder acompañar la creación de una idea y de un proyecto. Eso no lo descartamos. Sí, en esta distancia está apuntado a fortalecer lo que ya tienen como generado y creado, ¿no? Dentro siempre de apuntando a una economía social y solidaria, ¿no? Esa economía social y solidaria que es un mundo que a veces se tiene como lejano a la realidad, pero que sostiene grandes familias al momento de generar ingresos en esta situación, digamos, no solamente de pandemia, sino de esta situación económica que atravesamos desde hace mucho tiempo. Un medio, digamos, de salida a muchas familias es la creación y la oferta de productos y servicios dentro de sus hogares, que a veces, al, digamos, tener la idea, tener las ganas de generar el producto, no se potencia por ahí la venta o el ingreso, dado que hay, digamos, estrategias que por ahí no las tienen incorporadas como iniciación del proyecto, ¿no? Entonces, a esta instancia viene la hora Emprende Moreno. Este programa ya se fue instalando en muchos distritos de la provincia de Buenos Aires, tiene una trayectoria de hace 4 años, bien, y dentro de esa trayectoria se ha logrado
digamos, generar avances positivos en cada uno de esos emprendimientos. A veces el decir emprendimiento creemos que solamente es generar un producto o digamos, algo casero y venderlo en por ahí en mercados muy escuetos, ¿no? Muy, muy chicos. Y a veces, digamos, con una apoyatura y una, digamos, una potencialidad diferente, podemos llegar a insertarnos como a veces proveedores de lugares que nosotros en un principio no nos hubiésemos imaginado, ¿no? Por ejemplo, desde la panadería, lo habitual que conocemos es la manufactura de productos de una panadería, y la realidad que a veces podemos llegar a formar un emprendimiento que logre, digamos, abastecer a cierto mercado que creemos que es posible. Es posible acompañándolo, digamos, y fortaleciendo diferentes situaciones que se van presentando en el camino. En esta red, digamos, social, de la economía social y solidaria, no apuntamos solamente a que el productor o el que ofrece su servicio sea solamente un mercado de la plaza del barrio, sino que apunte a un crecimiento que genere también fuentes de trabajo para otras personas. Esa es la idea, ¿no? A veces la salida inmediata del emprendimiento es la búsqueda de la solución a un problema muy personal y particular, pero a veces se puede generar soluciones a diferentes integrantes de una comunidad, generando estas fuentes de trabajo que creemos que es un gran camino y que es una parte de la economía nacional que a veces la tenemos relegada y sin darle tanta importancia. Creemos que solamente la formalidad de una economía es la que prevalece, y yo estoy convencido, junto con Débora, que la economía social y solidaria puede tener un camino muy rico en cuanto a la producción de nuevas fuentes de trabajo. Gustavo, por último, me hablaste de la plataforma Meet. ¿Cómo se incorporan? ¿Cómo consiguen las claves? ¿Cómo se pueden sumar? Bueno, ahora Emprende Moreno, pueden contactarse directamente conmigo, yo dejo mi número de teléfono, celular, para que se contacten, el que quiera, le paso el link, se incorporan a través del link que les voy a pasar, y el sábado pueden sumarse, digamos, a la experiencia que se inicia el Moreno con este programa Ahora Emprende, a partir del 27 de marzo. Mi teléfono es 11 52 47 62 34. Mi nombre es Gustavo Casal. Repetilo, por favor, al celular. 11 52 47 62 34. Perfecto. Gustavo, te agradezco muchísimo. No, te agradezco a vos, Rodrigo, por el espacio, y están todos invitados a formar parte de esta herramienta que nos parece de mucha importancia. Aquellos que se quieran sumar, entonces el teléfono de Gustavo Casal es 5247-6234. 5247-6234, creo que no lo mencionó, pero lo reafirmo yo, es una actividad absolutamente gratuita. Aquellos que quieran conocer un poco más sobre herramientas para la comercialización, el armado de redes y demás, es una buena apuesta. Vamos a leer algunos mensajes del vivo de Facebook, así vamos a la pausa. Herrería Andino manda unas manitos aplaudiendo. Liliana Infante, hola, el barrio 25 de mayo, la calle Santo Domingo, la Perlita tira cascote con tierra para tapar pozos, después llueve y queda peor la calle, tapa todos los caños y la calle se llena de agua, denuncia Liliana Infante. Alejandro Ale, en Álvarez hay dos pibes que roban sobre Ruta 5 a una cuadra del CPU policial y nunca los agarran. Le robaron a dos laburantes y a un hombre mayor la moto, nos dice. Hoy leí algo en uno de los grupos respecto a esta situación. Pero en el CPU, Alejandro, ¿hay alguien? ¿No está vacío? Carlito Mendoza, necesitamos urgente el bacheo de la calle Graham Bell. Sí. Sobre todo el tramo que está entre Ruta 23 y la Autopista del Oeste. Bueno, el otro necesita también el mantenimiento. María Mancilla, más seguridad para todos. Verónica Ponce, y cuando el que entra a esa clínica no sale con vida, lamentablemente es así y sigue abierta esa maldita clínica, se refiere a la clínica Mariano Moreno. Elio, le habían dado de alta a Rayo.
Elio Gijena y los motochorros siempre choreando, qué vergüenza, dice. Cristina Paso dice, hola Rodrigo, hola Cristina. Alfredo González, hola Rodrigo, seguí investigando dónde está la plata de las escuelas y te cuento que en la escuela Mariano Moreno hace 3 años que una mamá cumple la función de un preceptor, una vergüenza que un grupo de casi 40 chicos no tengan una preceptora con quien canalizar sus dudas. No conozco el tema. Adela Alanís manda corazoncitos. Gabriela Suárez, hola Rodrigo, buen viernes. Ayer salió la foto de Mariel plantando un árbol. ¿Dónde está la foto de Mariel ayudando a los ciudadanos de Moreno con esta lluvia? Calles anegadas, barrios intransitables, barriales intransitables, basura. Queremos que trabaje, intendente. Para eso la votaron y le pagamos. Consejo Deliberante, empiecen a controlar y denunciar públicamente las inacciones de esta funcionaria. El que se dedica a la política es hora de trabajar como oposición responsable, dice. Cabaña Las Ardillas. Hola, buenas tardes. Pregunto, ¿es para todos los productores de Moreno o solo para que son de Vita y La Cámpora? ¿Qué cosa? No sé, ¿qué te referís a esto de Ahora Emprende? No, a ver, no hay una cuestión política partidaria, si te referís a eso. Mariano Caumo, buenas tardes. Rodri, Fede, Martín, gracias por la info diaria del pueblo. Abrazo, dice Mariano Caumo. Gabriel Vulcano. Todo Moreno necesita un verdadero plan de bacheo. Fue una de las preguntas que le hicimos a finales de febrero al área de comunicación de la Municipalidad de Moreno. ¿Qué plan de bacheo hay y de reparación de calles? Para saber, para que el vecino por lo menos sepa que en algún momento le va a llegar. Tampoco lo respondieron. Tampoco respondieron el informe que sacamos ayer sobre el fondo educativo. Ayer hablábamos, más de 1.000.000 de pesos diarios. La municipalidad en el 2020, bien digo, había planificado 531 millones de pesos, llegaron al final desde la provincia de Buenos Aires 353, más allá de esa diferencia de 160 millones de pesos de entre lo que se había planificado en el 2019, que se iba a recibir durante el 2020, un año totalmente atípico, el 2020, más allá de eso, las cuentas dan desde diciembre del 2019 a enero del 2021, que en esos 14 meses la Municipalidad de Moreno recibió más de 1.000.000 de pesos diarios de fondo educativo. ¿Dónde se invirtió? Gran interrogante. Vamos a hacer la primera pausa comercial. En el próximo bloque vamos a estar hablando de la situación por coronavirus en el partido de Moreno. Golosinería Mister Mono. El mejor precio de la zona oeste. Descuentos por mayor. Golosinas, regalería, peluches, juguetes, jugos granizados, superpanchos, productos de electrónica. Golosinería Mister Mono. Abierto las 24 horas. Avenida Libertador 94, casi esquina Bartolomé Mitre, frente a la Plaza San Martín. Carrete Group, Sociedad Anónima. Rollos de cocina y papel higiénico. Calidad Premium. Somos fabricantes. Ventas por mayor. Carrete Group, Sociedad Anónima. We'll be right back.
Segundo bloque de Semanario de Actualidad, segundo bloque de Moreno Noticias. Che, hay que volver al magazine, muchachos. Vamos a ver cómo lo instrumentamos porque nos permite hacer notas un poco más extensas, más allá de que estamos haciendo algunas notas más extensas. Hoy vamos a compartir una nota muy interesante con respecto a la desaparición de un joven en San Luis. Un tema que nosotros estuvimos abordando en su momento, Lucas Bolocchi, que ya va a ser 4 años que desapareció. Estuvimos hablando con la mamá, una nota muy interesante, seguramente hacia el tercer bloque siguiente, seguramente la vamos a estar compartiendo. Pero vamos a ver cómo reformulamos el tema del magazine en estos tiempos de pandemia, y vamos a ver si vuelve don Nico Vidal, que mandó un mensaje al Facebook del canal, diciendo hola bonito. Hoy ese segmento de Oscar Rayo lo hizo Nico Vidal junto a Naomi París. Vamos a ver cómo articulamos el tema del magazine y cómo lo hacemos laburar a Armaño, que va a tener que editarlo. Pero bueno, me parece que hay que volver a los programas que me parece que eran importantes, más allá de la producción. Dicen las malas lenguas que Cocina Pavago va a estar en el magazine. Ah, ¿sí? Se dicen. Que le van a pagar muy bien encima. Ah, pero vos querés cobrar, gordo. Ese es el tema tuyo. Ese, vos querés hacer plata. Ese es el tema tuyo. Yo quiero comer. Está bien, a ver. Pagar a los camarógrafos, a la gente de producción. ¿Pero qué camarógrafo? Fernando Vigo, que se rasca todo el día. Federico, que no sé qué hará. Federico, otro. Cámara. Que lo único que sabe, hacer es romper lunetas traseras con la cabeza. Bueno. Pero qué lujo, ¿eh? Yo le dije a Federico cuando vino ese día, le digo, papá, yo a mí me hubiese gustado romper con la cabeza así, porque quedás como un machote, ¿viste? Como que, aparte ileso, ¿viste? No, pero aparte, a ver, se podría haber decapitado, si metía la que terminaba de meter la cabeza dentro del vehículo. La sacó re barata. Mi padre es bien duro. Sí, en todo sentido. Bueno. Vamos a compartir la situación sobre coronavirus en el partido de Moreno, reporte que llegó esta mañana y que corresponde al día de ayer, 25 de marzo. Nuevamente estamos hablando que la cantidad de contagios diarios en Moreno sigue muy alto, muy alto. 118 casos confirmados en las 24 horas correspondientes del 24 de marzo al 25 de marzo. 118 casos confirmados. Recuperados, 16 fallecidos por coronavirus, 1. Un nuevo fallecido por coronavirus. Los casos confirmados, ayer se lo decía, estamos en el umbral de los 28.000, bueno, hoy lo superamos. 28.057 casos confirmados de coronavirus, 23.182 recuperados. Recibieron la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus, 26.264 morenenses, la segunda dosis, 4.179, y ya se registran 752 casos de personas fallecidas por coronavirus. La cantidad de fallecidos en la República Argentina son 55.092, en la provincia de Buenos Aires 27.750, y como decíamos, en Moreno 752 fallecidos, lo que marca una tasa de letalidad del 2,7%. Vamos con los datos de la región, chicos, ¿les parece? Sí, señor. Entra placa. 28.057 casos positivos de COVID-19 en Moreno, 752 fallecidos, 31.327 vacunados, perdón, recuperados 23.182. En general, Rodríguez, 6.364 casos confirmados, 120 fallecidos, 13.235 vacunados, 6.027 recuperados. Luján, 7.229 positivos, 188 fallecidos, 16.237 vacunados, 5.832 recuperados. San Miguel, 20.297 positivos, 517 fallecidos, 13.509 vacunados, 19.227 recuperados. Malvinas Argentinas, 16.656 casos confirmados de coronavirus, 614 fallecidos,
15.900 vacunados, 14.560 recuperados. San Martín, 28.625 positivos, 979 fallecidos, 22.745 vacunados, 21.995 recuperados. Le voy a decir a Karina que empiece también, aparte de la cantidad de casos confirmados diarios en la región, digamos, cómo va aumentando y la cantidad de fallecidos, también vaya incluyendo en las cuentas los vacunados para ver cómo va el plan de vacunación en nuestra región. Hurlingham, 10.726 casos confirmados, 376 fallecidos, 19.758 vacunados, 8.377 recuperados. José C. Paz, 17.254 positivos, 495 fallecidos, 17.381 vacunados, 16.076 recuperados. Pilar, 23.210 positivos, 407 fallecidos, 17.318 vacunados, 20.256 recuperados. Escobar, 14.118 positivos, 344 fallecidos, 12.572 vacunados, 12.056 recuperados. 3 de febrero, 23.115 positivos, 772 fallecidos, 23.656 vacunados, 17.844 recuperados. ¿Cómo está tu abuela, Martín? Ah, está lejos editando, pero por lo que escuché estaba mejor, ¿eh? Ahí viene, viene. A ver, ya llega Martín. Ya le dieron el alta, papi. Ah, ¿ya le dieron el alta? ¿Está en la casa? Alta. Bueno, muy buena noticia entonces. Súper. La abuela de Martín estuvo internada y vive en 3 de febrero. Así que le dieron el alta ya. Morón, 20.418 positivos, 782 fallecidos, 39.769 vacunados, 15.810 recuperados. Ituzaingó, 11.134 positivos, 415 fallecidos, 17.796 vacunados, 8.362 recuperados. Merlo, 28.718 positivos, 951 fallecidos, 21.436 vacunados, 24.832 recuperados. Marcos Paz, 3.349 positivos, 99 fallecidos, 10.045 vacunados, 2.396 recuperados. La Matanza, 88.266 casos confirmados de coronavirus, 2.838 fallecidos, 104.496 vacunados, junto con Morón. La Matanza son los distritos que más vacunados tienen con respecto a la cantidad de infectados que tuvieron en esta pandemia, 73.667 recuperados. En la provincia de Buenos Aires se registran 953.840 casos positivos de COVID-19, 27.750 fallecidos, 1.341.619 bonaerenses recibieron la primera y algunos de ellos la segunda dosis de alguna de las vacunas contra el coronavirus, 747.590 los recuperados. Todavía sigue problemas con el tema de la entrega de vacunas. En esta región son 347.536 los casos confirmados, 1.358 más que en el día de ayer, de los cuales 118 son de Moreno, 10.649 fallecidos, 29 fallecidos más que en el día de ayer, uno corresponde al partido de Moreno. A ver, hay que seguir cuidándose. Por lo pronto, nosotros hemos tomado una decisión con respecto al tema del partido. Hoy lo hablé con el amigo Néstor Costa, que tiene a su cargo la producción de fútbol al oeste del Gran Buenos Aires. Si el partido se juega, pese a las condiciones climáticas, vuelvo a repetir esto que contaba al comienzo del noticiero, para que se pueda jugar la pelota tiene que picar, digamos, por más que esté lloviendo, si pica la pelota se juega. No se juega si hay tormenta eléctrica. Y si se llega a jugar con condiciones climáticas adversas, vamos a ir a cabina. Y lo que ya hablé, que en la cabina no va a haber más de 4 personas. Generalmente somos 6, 7 y hasta 8 a veces. Ya le dije que en la cabina solamente vamos a entrar 4 o 3, eso lo vamos a ver seguramente el día domingo, si es que se juega y qué cabina es la que ocupamos. Pero hay que seguir cuidándose,
Nadie está exento de poder contagiarse, pero hay que evitar y tentar a la suerte. Hay que seguir cuidándose. Se viene la segunda ola, hay que seguir usando el barbijo, no en el mentón, o el no, frío, sacárselo. Vuelve el frío, que debilita. Tal cual. No están todos los grupos de riesgo vacunados, esto ya lo sabemos, por el tema de la producción de vacunas. Hay que tener el alcohol en gel, el distanciamiento de 2 metros. Hay que seguir cuidándose. Hay que seguir cuidándose. Así que hay que estar muy atento a esta cuestión. Vamos a abordar otro tema que tiene que ver con una gacetilla de prensa que llegó de la Municipalidad de Moreno esta mañana. Nosotros estábamos al tanto por la gente de General Rodríguez que se iba a realizar esta reunión, que se realizó en la Casa de Cultura de la Municipalidad de Moreno, el Museo Manuel Belgrano, según lo que me dijeron. Mariel Fernández y Mauro García encabezaron un petitorio por el reclamo de la creación de juzgado de familias, un tema que venimos abordando también desde el año pasado. La intendenta de Moreno, Mariel Fernández, y el intendente general Rodríguez, Mauro García, encabezaron un encuentro de trabajo con el objetivo de presentar un petitorio a las autoridades provinciales para la creación de 6 nuevos juzgados de familia que completarían 9 juzgados del fuero en el departamento judicial. El objetivo de descomprimir el colapso de causas en los juzgados y de este modo garantizar el acceso a la justicia a las vecinas y vecinos de ambos municipios. Estuvieron presentes funcionarias y funcionarios de ambos municipios y del Departamento Judicial Moreno General Rodríguez, el Colegio de Magistrados y el Colegio de Abogados de Moreno General Rodríguez y la diputada provincial Débora Galán, entre otros participantes. Entonces, Fernández y García firmaron un petitorio para la creación de 6 juzgados de familia que se presentará a las autoridades provinciales correspondientes. En la actualidad, el departamento Moreno General Rodríguez cuenta solo con 3 juzgados de los 9 que le corresponden por la cantidad de habitantes. Durante el encuentro, las distintas autoridades reflejaron con datos estadísticos y experiencia de trabajo cómo esta falta de organismos afecta los derechos y el acceso a la justicia de las vecinas y vecinos de ambos municipios, así como también el incumplimiento del Estado argentino en sus obligaciones para con sus habitantes. Así que firmaron este petitorio, un reclamo que viene desde el año pasado y que tiene que ver con la creación por ley de 6 juzgados de familia más. Vamos a compartir ahora una entrevista que le hicimos a los integrantes del colectivo Familia por la Escuela Pública. Esta entrevista tiene que ver con el comité de seguimiento que se realizó el pasado día viernes. Finalmente se convocó al comité de seguimiento y las sensaciones que les quedaron a las familias. Digo, todavía no habíamos publicado nosotros este informe que les mencionaba en el bloque anterior y que compartíamos en el día de ayer sobre el fondo educativo en Moreno y que se recibió más de 1 millón de pesos diarios en 14 meses de la gestión de Mariel Fernández, de diciembre del 2019 hasta enero del 2021. Pese a esa información que todavía no había trascendido, estuvimos hablando con los integrantes del colectivo de Familias por la Escuela Pública, con María Rosa Álvarez y con Oscar Corbalán, que nos decían lo siguiente. Bueno, estamos con los integrantes de Familias por la Escuela Pública. Finalmente los dejaron participar del comité de crisis virtual que se desarrolló el pasado día viernes. Es así, María Rosa, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Sí, nos dejaron participar y fue una participación tramposa, porque hicimos la conexión por Zoom y no sabían que Oscar estaba ahí también. ¿Cómo no sabían que Oscar no estaba, que estaba? Claro, porque nos hicieron una invitación a los que ponerle a Lucía, a mí, pero lo hicimos en la casa de Lucía y Oscar también estaba ahí, pero yo no sabía en qué Oscar. ¿Y qué implicó eso? Que en un momento de la reunión se pusiera álgida y se pusiera molesto porque Oscar participó de la reunión. Digo, más allá de que se hayan molestado, ¿sobre qué tema se habló? ¿Se habló en profundidad con respecto a la situación de los establecimientos educativos del distrito? Y pasaron una lista de los establecimientos que están en obras, de los que, en obras, de los que hicieron parches. Después pasaron una lista de los gastos de la compra de insumos para las escuelas, que lo que es lavandina, detergente y esas cosas.
Y perdieron más el tiempo en lo, cómo preparar la lavandina para que rinda más. ¿Cómo preparar la lavandina para que rinda más? Y Amir dio una clase, Nair dio una clase de cómo preparar la lavandina para que rindiera más ya en las escuelas. ¿Qué sensaciones te dejó entonces la reunión? La sensación me dejó de que hay muchos que antes eran recombativos, ahora estaban en silencio, porque los únicos que reclamamos en esa reunión fue familia. Los únicos, ¿eh? ¿Y los otros sectores, quién más participó? Y participó Mariana Cataño por su Teba, participaron los directores, que estaba Clarisa, por la 49 estuvo Hernán Pulsini, que no emitió sonido, estuvo creo que Zoem, Uda, o no me acuerdo cómo se llama el otro, sí. Y Ate no estuvo. Y después tuvieron los directores de secundaria, primaria y jardín. Y tuvo una parte del municipio, y María González, Nair Gómez y la presidenta del consejo. Oscar, ¿qué sensaciones te dejó esta reunión del comité de seguimiento? ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo te va? Mira, la sensación que yo tengo y que terminé de confirmar el otro día, es que esta gente quiere liquidar el comité de crisis. Esto es claro. No hay otra interpretación posible. Que este señor Nair Gómez esté una hora explicando cómo diluir la bandina es una clara señal de que quieren encarar para cualquier lado, menos para el lado que corresponde. Que los gremios, que los pseudo-combativos, como decía María, y la ausencia del municipio, el funcionario municipal, el único que estuvo, lo único que dijeran, se limitaran a decir, eran casi súplicas pidiendo, ah, sí, falta esto, falta aquello, es vergonzoso. La verdad que me dio vergüenza ajena, porque había un director, que no lo voy a mencionar, que parecía que estaba suplicando y pidiendo migajas. Era vergonzoso. Pero bueno, y la sensación que me queda, obviamente, que esta gente quiere liquidar el comité. No hay ninguna duda de esto. Me parece que están todos en esa línea. Mariana Cataño, que lo único que se limitó a decir era que faltaba esto acá, falta esto allá. Después, como decía María, el resto de los integrantes que no emitieron sonido. Todo apunta a eso, Rodrigo, que quieren liquidar el comité de crisis de manera urgente. Evidentemente nosotros fuimos los únicos que levantamos la voz y discutimos enardecidamente, porque la verdad que, creo que vos lo sabés, hay dos directores con COVID en Moreno, dos directores de escuela, que no vamos a mencionarlo ni a las escuelas ni a ellos por una cuestión de respeto, pero hay dos directores con COVID y está confirmado eso. Y cuando hicimos el reclamo no nos dijeron nada, se callaron la boca. Dijeron que esas cuestiones las trata no sé qué, no me acuerdo. Inspección, que ellos no sabían nada. Entonces, ir a un comité a donde los funcionarios hablan de cómo mezclar la bandina, donde la señora María González tuvo la lamentable, la desafortunada frase de decir, las estufas, los picos, si una estufa, el pico pierde gas, es una cosa menor. Por esa cosa menor es por la 49, claro, sin importancia eso. Dijo que si el pico de una estufa perdía gas era algo sin importancia, teniendo en cuenta que eso fue lo que hizo explotar la 49 y se perpetró el asesinato laboral de Sandra Rubén. En un comité con estas características, creo que la única conclusión posible que hay es que lo quieren liquidar. María, por último, para cerrar la nota, ¿hay una nueva perspectiva de una nueva reunión ya presencial o va a seguir a través de esta plataforma que estamos utilizando nosotros en estos momentos?
Yo le pregunté si, vamos al caso, insistí por un comité presencial y me dijeron que no, que el comité sí iba a ser por Zoom. Y yo le dije que ¿por qué por Zoom? Me dijeron por la pandemia, pero le dije yo, ustedes metieron los trabajadores de la educación adentro de la escuela y yo los veo hacer campaña por todos lados, tener reuniones por todos lados y me vienen con un comité por Zoom. Y me dijeron, hay que ver claro. Si no se cierra todo de vuelta. Ah, y vos me preguntaste, algo te voy a decir, vos me preguntaste cuál fue el motivo de la incomodidad de los miembros del... Sí, del comité, sí, me eso quería preguntar. La pregunta que nosotros hicimos fue, ¿por qué había dos empresas que estaban relacionadas con las altas autoridades del Consejo Escolar? Y les dije, eso no es un conflicto de intereses, y Sonia Beltrán dijo que ella no pertenecía a la agrupación Mayo y que no tenía que dar, que ese no era el lugar de dar explicaciones. Yo le dije, pero si un comité no es un lugar donde tenés que dar explicaciones, que va a tener vinculación con la agrupación Mayo, que es la que maneja una de las empresas, ¿a dónde va? ¿Quién te va a pedir cuentas? Porque no podés estar de los dos lados. No puede ser claro. ni juez ni parte. Tenés que ser o estar en la agrupación o ser presidente del consejo. Y ahí fue que se ofuscaron todos. Oscar. Sí, porque cuando nosotros le reclamamos que diera cuenta de esta cuestión, de este hecho irregular, totalmente irregular, ella dijo que ella no pertenecía a la cooperativa, lo cual es cierto. Ella pertenece al movimiento Mayo. La cooperativa Artigas depende del movimiento Mayo y a su vez depende del SUTEBA y de la CTA. Ella es el SUTEBA, es del movimiento Mayo. Y no puede explicar por qué esta cooperativa es una de las que tiene más obras en las escuelas de Moreno. Ella a eso responde, se escucha una voz oculta por ahí, lo dice por mí. Entonces yo le respondo que yo no tengo que ocultarme, yo puedo explicar quién soy, de qué trabajo, de qué vivo y cuál es mi casa. Digo, la que tiene que explicar es usted, le digo. Acá lo único oculto es lo que ustedes están haciendo. Digo, nosotros podemos decir quién somos. No tenemos nada que ocultar y esta es mi casa y cuando quieran pueden venir a verla. Y saber de qué vivo y me revisás la heladera, vas a ver que me cago de hambre. Yo puedo explicar quién soy, no estoy oculto, otros están ocultos. Y no pueden dar la cara porque la señora Sonia Beltrán ni siquiera dio la cara porque tenía el teléfono, dijo que por cuestiones tecnológicas no podía poner la cámara. Lo cual nos parece bastante llamativo. Y la señora María González, que es miembro de la CCC, la cooperativa René Salamanca también tiene obras en el ámbito de las escuelas. Y te quiero aclarar esto para que quede claro. Nosotros no estamos en contra de que los trabajadores tengan trabajo. Que esto quede claro. Si los trabajadores se llevan en su bolsillo, producto de su trabajo, los millones de pesos que esas cooperativas facturan, me parece espectacular. El problema es ese. No estamos en contra de los trabajadores. Esta es la cuestión. Estamos en contra de saber si todos esos millones de pesos van a los bolsillos de los trabajadores o van a otro lado. Esta es la discusión. Y en la reunión se sintió, viste que hubo un acto en la 49. Sí. Y había un miembro, una portera, una auxiliar de la 49, que es de un sindicato, no me acuerdo si es OM. Y la señora se medio que se estaba discutiendo porque dice que ellos hicieron todo el trabajo fino en la 49 con la gente, la comunidad, la familia, todo, y fue la gente de ATE con la gente del consejo a sacarse fotos de su trabajo. Es como que hay un movimiento. Hay un, ¿cómo te puedo decir? Un enfrentamiento, ya vamos al caso rumbo a las elecciones. Tanto de los sindicatos como de
de ahora de octubre. Claro. Están peleando a ver quién gana más adeptos. Bueno, ahí compartíamos lo que decía Oscar Corbalán y la amiga María Rosa Álvarez respecto al comité de seguimiento que se realizó el pasado día viernes entre los distintos actores que tienen que ver con aquel comité de crisis que había comenzado a funcionar a raíz de la tragedia y la muerte de Sandra Calamano y de Rubén Rodríguez, hecho que se produjo el 2 de agosto del 2018, y hacia octubre del 2018 empieza a funcionar este comité de crisis, que fue licuándose su participación, esto es claro, su peso específico dentro de las decisiones en los últimos meses, digamos, sobre todo, bueno, pandemia de por medio, desde que se recuperó el control por parte de los consejeros del Consejo Escolar, que estuvo intervenido por la Dirección Provincial de Educación hasta el 10 de diciembre del 2019. Bueno, la situación está planteada de esa manera. Hay un artículo que subió hace un rato Rubén Bustamante en Desalambrar, que habla sobre el servicio alimentario escolar, bueno, que empezó a entregar mercaderías. Es interesante el artículo, yo lo pude leer por arriba hace un rato. Bueno, habla sobre que los bolsones del SAE municipalizados llegan a 246 servicios educativos, donde se distribuyen a los 83.224 módulos. Esta última semana de marzo y las dos primeras semanas de abril, la Municipalidad, a través de la Secretaría de Desarrollo Comunitario de Noelia Saavedra, completará la ayuda esencial para que corresponde al mes en curso. Bueno, a Rubén Bustamante y a la gente de Salambrón le está pasando lo mismo que nos está pasando a nosotros. No podemos conseguir información oficial. Nosotros, que indagamos sobre el fondo educativo, todavía no tuvimos ningún tipo de respuesta. Bustamante y equipo que preguntó sobre el servicio alimentario escolar, que comanda ahora la Secretaría de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad, que tiene a su cargo Noelia Saavedra, tampoco puede conseguir información con respecto, por ejemplo, a quiénes son los proveedores del servicio alimentario escolar en el partido de Moreno. Bueno, temas que vamos a ir abordando seguramente con mayor profundidad en la semana que viene. Tenemos un acuerdo de trabajo, digamos, no explícito entre nosotros y la gente de Salambra, que nos vamos abocando de distintos temas, pero vinculados, y vamos compartiendo información, porque si no es imposible para solamente uno poder llevar adelante esta titánica tarea, que tendría que haber absoluta transparencia. Digo, tendríamos que saber cuánto se gasta en el servicio alimentario escolar o cuánto se invierte en el servicio alimentario escolar, cuáles son los proveedores, cómo vienen los productos, la calidad de lo mismo. Bueno, es un casi un laberinto poder acceder a esa información, sobre todo cuando aquellos que tendrían que brindarlo en aras de la transparencia no lo hacen. Vuelvo a repetir, lamentablemente o tal vez afortunadamente, el camino me parece que es una ordenanza de acceso a la información pública, que pueda acceder cualquier vecino a consultar cómo se invierten los dineros que son de todos, que es del Estado. Vamos a hacer la segunda pausa, ¿les parece, chicos? Correcto. Enseguida regresamos en el próximo bloque, vamos a estar hablando de efemérides, mensajes, y también vamos a estar con los actos que nos quedaron pendientes de ayer de compartir sobre el Día de la Memoria y los Derechos Humanos. Todo eso en el próximo bloque. Casa Romano, servicios fúnebres, desde 1969. Casa Central, Teniente Camilli 5424, entre Marcos del Bueno y México, Barrio La Perlita, 0237-468-1860. Sucursal Mitre, Bartolomé Mitre, 2376, entre Maipú y De la Quintana.
Sucursal Uruguay, Uruguay 150, entre Bartolomé Mitre y Merlo. Casa Velatoria, Vicente López 26, entre Bartolomé Mitre y Alcorta Norte. Casa Romano, servicios fúnebres. Sindicato de Trabajadores Municipales de Moreno. Fuimos nosotros quienes conquistamos. La ley 14.656. El convenio colectivo de trabajo. El boleto municipal. El concurso para la carrera municipal. Contamos con los consultorios médicos. El complejo recreativo, deportivo y cultural. Beneficios y más. Siempre acompañando a la familia municipal. Marcelo Cosme, Secretario General. Trabajo, gestión y orgullo municipal. Tercer bloque de Moreno Noticias, tercer bloque de Semanario de Actualidad, y este bloque comenzamos con las efemérides que nos manda el querido amigo Ernesto de Moreno Centro. Buen día, gente, ¿cómo están? Dice en el mensaje, ayer comentaba que a tu señora madre no le había llegado el turno para la segunda dosis. Cuando me vacuné me dijeron que si no me llegaba dicho turno que vaya igual antes de los 29 días. De paso, las efemérides. Sí, pero ¿sabes lo que pasa, Ernesto? Que no hay dosis. Es ir a pasear. Si no hay dosis, no hay manera de que lo vacunen. La vacunen, en este caso, porque tiene que ver con AstraZeneca. La vacuna de AstraZeneca. Vamos con la primera efeméride, chicos. Sí, señor. Día Mundial del Clima, 26 de marzo de 1992. Declarado en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, efectuada en el año 1992. Para generar conciencia y sensibilizar a las personas a nivel mundial sobre la importancia e influencia del clima, así como el impacto del cambio climático sobre el hombre. José Antonio Balseiro, 29 de marzo de 1919, 26 de marzo de 1962, doctor en física. En 1954 ingresa a la Comisión Nacional de la Energía Atómica. Asiste en Bariloche al primer curso de verano sobre reactores y física teórica. En 1955, la Comisión Nacional de Energía Atómica lo designa para dirigir el segundo curso de verano sobre el mismo tema que se realiza en Bariloche, conjuntamente con un curso para profesores de física auspiciado por la UNESCO. En 1955, la Comisión Nacional de Energía Atómica creó el Instituto de Física de Bariloche en la isla Huemul, situada en el lago Nahuel Huapi. Balseiro jugó un rol importante en la creación del instituto y fue su primer director. Tras su fallecimiento, el instituto tomó su nombre y actualmente se llama Instituto Balseiro. Mercosur, Tratado de Asunción, 26 de marzo de 1991. Hay justamente una actividad ahora, creo, del Mercosur con los discursos de distintos presidentes que integran el Mercosur. Protocolo de Ouro Preto, el 16 de diciembre de 1994, proceso de integración regional fundado por la Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. En fase posterior, el Mercosur ha incorporado a Venezuela, suspendido, y a Bolivia en proceso de adhesión. Oficialmente, el Mercosur informa también que Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Guyana y Surinam integran el bloque como Estados asociados. El bloque no cuenta con la figura de estados observadores
nos cuenta el querido amigo Ernesto, hoy se cumplen 30 años de la creación del Mercosur. Ludwig van Beethoven, 16 de diciembre de 1770, 26 de marzo de 1827. Fue un compositor, director de orquesta, pianista y profesor de piano alemán. Su legado musical abarca cronológicamente desde el clasicismo hasta los inicios del romanticismo. Es considerado uno de los compositores más importantes de la historia de la música y su legado ha influido en forma decisiva en la evolución posterior de este arte, siendo el último gran representante del clasicismo vienés, después de Christoph Gluck, Joseph Haydn y Wolfgang Amadeus Mozart. Beethoven compuso 9 sinfonías, 10 oberturas, 32 sonatas piano, 10 sonatas piano y violín. Existen 138 obras musicales opus compuestas por Beethoven y otras 205 obras que no tienen número de opus y que fueron publicadas después de la muerte del compositor. Beethoven era el que era sordo, ¿no, Federico? Federico. Bueno, ahí no te sé escucho, qué le pasó, sí. Federico. Ahora sí. ¿Beethoven era el que era sordo? Sí, creo que sí. A ver si lo encuentro. Sí, el que empezó a escribir a los 10 años, la primera sinfonía, una cosa así. O ese era Mozart. Ah, me agarraste. No, no sé cuál de las dos películas, la del perro o la de Mozart, no me acuerdo. Porque Beethoven era de un perro. No sé si hicieron la película de... Amadeus se llama la de Mozart. Amadeus, claro. Amadeus. Bueno, sigamos. Jonas Edward Salk. 28 de octubre de 1914, 23 de junio de 1995, investigador médico y virólogo, reconocido por su aporte a la vacuna contra la poliomielitis, anunciándola el 26 de mayo de 1953. Ese año se habían reportado 58.000 casos, 3.145 fallecieron y 21.269 con parálisis. Si bien sus padres no poseían una educación formal, estaban decididos a ver triunfar a sus hijos. En la Escuela de Medicina de la Universidad de Nueva York se destacó no solo por su destreza académica, sino porque también decidió realizar investigaciones médicas en vez de convertirse en médico. ¿Y qué tiene que ver con la fecha de hoy? ¿Será que en vez de ser mayo, es marzo, 26 de marzo del 53, anunció la vacuna contra la poliomielitis? Posiblemente sea eso. Un día como hoy, nacía en 1909 Héctor José Cámpora, que falleció el 10 de diciembre de 1980. Fue un político y odontólogo argentino, presidente de la Nación Argentina, encarcelado por la dictadura establecida en 1955. Se fugó con otros presos políticos en 1957. Presidente de la Nación Argentina del 25 de mayo de 1973 al 13 de julio del mismo año, presidente de la Cámara de Diputados de la Nación del 24 de abril del 48 al 24 de abril del 53. ¿Cómo? No, no, le hice una pregunta a Martín con el micrófono abierto, sorry. Diputado de la Nación del 12 de febrero del 46 al 12 de febrero del 54. Nació en San Andrés de Giles, si la memoria no me falla, el tío Cámpora. Lolita Torres, Beatriz Mariana Torres, 26 de marzo de 1930, 14 de septiembre del 2002. Cantante y actriz durante su carrera artística de 50 años, incursionó en cine, radio, teatro y televisión. Se presentó en Rusia, España y América Latina, Asia y Europa. Filmó 20 películas, entre las cuales se destacan La Danza de la Fortuna, de 1944, Ritmo, Sal y Pimienta, del 51, La Mejor del Colegio, del 53, y 40 años de novio, del 63. La artista que enamoró a Rusia, Lolita Torres. Gran Premio de Bahrein. ¿Qué se disputa hoy? Mirá vos. Viernes 26, 8:30 se corrió la primera prueba. A las 12 se estaba corriendo la segunda. Mañana sábado a las 9 se corre la tercera. La clasificación es el sábado mañana a las 12 del mediodía. Y el domingo se corre la carrera, el Gran Premio de Bahrein. Hoy a la mañana me levanté, bueno, como me estoy levantando todos los días, entre 5 y media y 6 de la mañana, estuve viendo la selección argentina sub-23 de fútbol que le ganó 1-0 a Japón. Con gol de Gaich, esto es la preparación de los Juegos Olímpicos, que creo que comienzan en junio. Y el lunes juega nuevamente la selección, 7:45, también contra la selección japonesa. 1-0 ganó Argentina hoy. Sábado 27 de marzo, 13:10, lo transmite TIC Sport, me parece. Árbitro Rubén Américo Monsalvo, juega
Los Andes, el Mil Rayitas frente al Cuervo, frente a Fénix. Fénix, ya equipo morenense. Y el domingo, 15:30 horas, si es que lo permite el tiempo, juega Atlas frente a Leandro N. Alem en el Clásico de Barrio. Va a ser el árbitro Alejandro Porticella. Fecha número 4 del torneo de Primera C, Apertura 2021. Atlas recibe a Leandro N. Alem, primer enfrentamiento entre los equipos rodriguenses en la Primera C, gracias al ascenso de Atlas a esta divisional el pasado 30 de enero. Bueno, vamos a compartir ahora lo que tiene que ver con los actos del Día de la Memoria y los Derechos Humanos, que nos quedaron pendientes del día de ayer por una cuestión de tiempo. Y en este caso vamos a compartir lo que pasaba en la Universidad Nacional de Moreno, que en esta campaña de plantar árboles hizo lo propio en la Casa de Altos Estudios, en el campus específicamente. Estuvimos hablando con el rector de la Universidad Nacional de Moreno, Hugo Andrade, y con el secretario general de esta Casa de Altos Estudios, el señor Esteban Sánchez, que nos decían lo siguiente. Bueno, hubo un momento, a ver, muy simbólico, 45 años del comienzo de la dictadura más sangrienta de la historia argentina. Sí, bueno, es un momento importante para la sociedad argentina, para la comunidad de Moreno, y la universidad acompaña a los colectivos de la universidad que se propusieron precisamente adherir a la campaña de las madres de plantar 30.000 árboles. Hoy lo hizo la comunidad universitaria, ayer lo hizo la comunidad escolar de la universidad, plantando un árbol también. Bueno, fue un momento de reflexión, de recordación y de compromiso por que no vuelvan a ocurrir golpes de Estado y por la defensa de la democracia. Usted como morenense contaba algunas anécdotas en su discurso, como las Tres Marías, y este lugar que pasaron los hijos de muchos desaparecidos. Claro, también quise hacer una recordación de los momentos, como cada vez que estamos en esta fecha uno recuerda cómo era vivir la vida en aquellos días, y la idea del miedo, del temor a ser detenido, a que te pidan los documentos, esa era una experiencia para un adolescente muy temprano, de 12, 13 años, que era en esa época mi edad. Y bueno, recordaba esas tremendas tres camionetas azules con personal de la Fuerza Aérea que patrullaba Moreno, vigilaba, detenía gente, y que todos identificaban con el nombre de las Tres Marías. Bueno, tiempo después también todos supimos que aquí en el Riglos se alojaron a hijos de personas detenidas desaparecidas que eran traídos a este lugar, y por eso esto está señalizado como un lugar de memoria. Y bueno, es importante tenerlo presente, que eso permanezca, que también reconozcamos a esta comunidad del Riglo que preservó la identidad de esos hijos detenidos desaparecidos, y que bueno, que eso es una muestra del compromiso, del valor, de la fuerza de esta comunidad en aquel entonces, que tuvo que recibir a esos chicos en esas horribles circunstancias. Hugo, y hoy no, que en este mismo lugar que vos estás relatando, hoy hay una universidad, hoy el sentido de este lugar es otro, y nos reunimos no acá a ejercer memoria de un lugar más positivo, ¿no? Con la consigna de plantar memoria. ¿Qué significa esto para la universidad? No, es muy fuerte, recién lo decíamos, durante la dictadura se cerraron universidades, se redujo la matrícula universitaria, y eso pasó en dictadura. Después, cuando recuperamos la democracia, empezó un proceso de creación de universidades y de aumento colosal de la matrícula universitaria. Y bueno, nosotros somos protagonistas de ese momento, y es válido recordarlo y tener presente que este lugar se ha transformado en un lugar de derechos, ¿no? De asegurar derechos a los jóvenes de Moreno, que es acceder a la educación superior. Así que nuestro deseo con estos árboles que simbolizan la eternidad de esta lucha, también que simbolicen la eternidad de esta institución y de su progreso para que cada vez más jóvenes puedan estudiar en la universidad. Esteban, bueno, todos los claustros participando de esta actividad.
Sí, es así, ha surgido por iniciativa justamente de todos los claustros que han que han juntado a la comunidad universitaria. Los claustros y también sus representaciones gremiales, ¿no? El sindicato docente, TODES, el centro de estudiantes, APUN, el sindicato no docente de la universidad. Todo ya desde que salió esta iniciativa de Madres y Abuelas de plantar memoria, se pusieron a trabajar para que esto sea posible. ¿Qué posición toma la universidad frente a estos actos? ¿Por qué, digamos, decide acompañar institucionalmente el pedido de la comunidad universitaria? Siempre estamos presentes en estas fechas, es un acto más, es un acto muy importante, es una fecha redonda en una situación también muy particular a nivel mundial, por eso no nos podemos manifestar en una gran movilización como han sido históricas en nuestro país, y encontramos de esta manera que, bueno, como bien señaló recién el rector, sumamente valiosa. La universidad trabaja los derechos humanos desde su surgimiento, permanentemente abona de la interdisciplinariedad de estas temáticas en los distintos departamentos, en las distintas carreras, y la verdad que, bueno, la gente de comunicación ha hecho un trabajo este año recorriendo estos últimos años de la universidad, donde hay hechos emblemáticos como, bueno, la visita de abuelas, de Estela de Carlotto, la entrega de las baldosas cuando vino Eve de Bonafini. La verdad que es una... Para la historia que tiene la universidad, la verdad es muy emocionante ver el recorrido que hicimos, así que por supuesto que hoy universidad, claustros, colectivos, gremiales, íbamos a estar presentes en un acto como este. Que pasaba este día miércoles 24 de marzo en la Universidad Nacional de Moreno, el Día de la Memoria y los Derechos Humanos, y ahora nos vamos a trasladar a un lugar emblemático, en Moreno, que es la plazoleta que se conforma por la Ruta 23, Avenida España, Avenida Libertador y las colectoras de la Autopista del Oeste, la plazoleta de los Derechos Humanos, Carlos Fuente Alba, también hay un monumento y un recordatorio del docente asesinado. Y estuvimos con un acto masivo, importante, que fue el que organizó Moreno por la Memoria, una institución que va ganando prestigio año tras año, y esto tiene que ver también con que más allá de banderías políticas partidarias, no hay una identificación de la institución con un segmento partidario específico. Estuvimos hablando con Marta Ibarra y con Andrea Herrera, integrantes de Moreno por la Memoria. Esto no es. Sí, la verdad que impresionante. Cuando yo llegaba, había ya un montón de compañeros en la plaza y la verdad, muy emocionada y muy agradecida por todos los compañeros que confían cada año en este acto que pretende ser unitario y pretende que todas las voces se sumen en este homenaje. Hubo una particularidad de este acto, porque vinieron columnas de distintos puntos. Sí, este año hicimos esto de unir los sitios de memoria. Salieron compañeros de la Comisaría Quinta de Paso del Rey, pasaron por Riglos, vinimos para acá. Otros compañeros salieron de la Comisaría Sexta de Álvarez, pasaron por la esquina de FAI y La Ruta, donde se juntaron con la gente que venía de la Pastoril, pasaron por el cementerio y vinieron para acá. Y muchos compañeros, compañeras y compañeros vinieron desde la Comisaría Primera, que está acá a pocas cuadras, caminando. Esa era muy masiva, esa se vio bien masiva, bien nutrida. Contanos un poco la edición de un documento. Sí, el documento es de Moreno por la Memoria, fue elaborado por nosotros y, bueno, nada, consensuado entre nosotros realmente, por eso abrimos el micrófono y las adhesiones, porque no es consensuado con todas las agrupaciones. Contanos un poco sobre qué versó ese documento. Bueno, nosotros siempre tratamos de homenajear a los 30.000, por supuesto, pero también recuperar la lucha por la cual ellos dieron la vida. Entonces hablamos de las condiciones actuales y pasadas de la educación, de la economía, de la política, de la violencia institucional, que son los derechos humanos que hoy por hoy son los que tenemos que defender, reconocer y estar cada día, ¿no?, acompañando distintas situaciones. Marta, decías al final del discurso, nunca estuvo tan concurrida durante tanto tiempo la plaza. Sí, bueno, también dije que se da que es un acto, un año electoral
y bueno, me parece muy bien que la reivindicación de los compañeros detenidos desaparecidos de Moreno o en Moreno también llegue a hacer un homenaje de todas las agrupaciones políticas en este monumento. Cuando nosotros llegamos, que empezábamos, nuestro acto estaba lleno de un acto anterior que luego se fue al cementerio a hacer otro acto donde ya había habido un acto a las 8 de la mañana con muchas agrupaciones que vinieron acá después marchando desde la comisaría primera y desde el cementerio. Es una fecha muy simbólica porque más allá de que es el 24 de marzo, se cumplen 45 años del golpe militar. Sí, 45 años, tantos años y todavía sin la justicia, sin justicia a todos los compañeros detenidos desaparecidos, sin saber qué pasó con ellos, sin poder recuperar casi 300 hijos detenidos desaparecidos, nietos que todavía no conocen su verdadera identidad. Son muchos años para que todavía no sepamos qué fue lo que pasó, cómo, aún en el juicio de contraofensiva se está conociendo mucho cuál fue el acto de la inteligencia del ejército. El juicio es muy importante para entender qué fue lo que pasó en la política de la época que la contraofensiva montonera vino al país y también había muchos compañeros que estaban acá y cómo actuó la inteligencia durante todo el terrorismo de Estado. Marta, ¿quedan actividades todavía? Nos queda la actividad de la caravana el sábado, que se suspendió el sábado pasado, a las 10 de la mañana en la comisaría primera, pasamos por el Riglos y luego por la comisaría quinta. Te interrumpo, hay que con particularidades, no va a haber testimonio. Claro, va a ser más corta porque se pidió que con los cuidados por COVID los sobrevivientes no den testimonio, ¿no? Muchos no van a estar o van a estar muy separados de la gente, si así, porque muchos querían estar, pero le pedían los compañeros que no asistieran. Así que la caravana va a ser mucho más corta, en 2 horas más corta más o menos, tampoco se cortó tanto. Pero bueno, no sale a las 8, sino a las 10 de la mañana de Moreno, y eso es bastante. Vamos a pasar por la comisaría quinta también para poder visualizar que este año comienza el juicio de lesa humanidad, que se llamaría CD4, octava brigada aérea, donde se juzga al responsable del grupo de tareas GT-12 de la octava brigada de cuartel quinto y que de dónde dependían de las comisarías y de destacamento. ¿Cómo se llama? Lynch. El ex capitán Lynch está en prisión domiciliaria en Entre Ríos. Y después, en la semana, se viene también una actividad muy importante, digo, que es la señalización del cementerio como sitio de memoria. Bueno, nosotros hemos pedido en el año 17 la señalización de los distintos centros clandestinos de Moreno, y llegamos a señalizar la quinta, la sexta, la octava brigada, que no se hizo el acto oficial, la pastoril, el ex Riglos, y también pedimos el manantial y el cementerio. El cementerio se va a señalizar el 30, no recuerdo bien la hora, hoy hablábamos, me parece que es a las 11 de la mañana. Sí, nosotros somos parte de esa convocatoria porque hemos sido los que pedimos la señalización como Moreno por la Memoria. Y no solamente faltan otros lugares para señalizar, pero también falta señalizar la pastoril, que creo que se va a señalizar cuando es el aniversario, los 45 años, el 14 de abril. El manantial, no sé qué dije. La pastoril, perdón, el manantial. El manantial que en el registro de Rupte figura como atalaya, no como manantial. Andrea, para cerrar me quedo con una frase que utilizaste: Moreno para la Memoria es una entidad política pero apartidaria, por eso la convocatoria de tanto signo. Sí, totalmente, porque creemos que como personas somos seres políticos y tratamos de incidir en ello, particularmente en materia de derechos humanos, pero no importa si nosotros tenemos diferencias político-partidarias entre nosotros, y además eso se ve porque tenemos diferencias entre nosotros y los que nos conocen saben que algunos son de agrupaciones, otros no pertenecemos a ninguna, pero sí nuestra pertenencia es Moreno por la Memoria, y nuestro objetivo es poder convocar a todos aquellos que se sientan identificados con homenajear a los 30.000. A lo que me refiero es el prestigio que tiene la institución, que tiene Moreno por la Memoria. Bueno, sí, eso se fue haciendo con los años, se fue haciendo solo, se fue haciendo de a poco y de a muches, y bueno,
gran parte de eso lo tiene también el monumento y nuestro trabajo cotidiano, que me parece que estamos todo el tiempo reivindicando a los 30.000 y también acompañando, como te decía antes, también las luchas de hoy, ¿no? Bueno, ahí compartíamos entonces lo que pasaba en la plazoleta de la memoria, Carlos Fuente Alba, allí en donde confluyen la Ruta 23, Avenida Libertador, Avenida España, las colectoras de autopistas del oeste, sitio emblemático desde hace muchos años en lo que tiene que ver con el Día de la Memoria y los Derechos Humanos, justamente porque se encuentra emplazado un monumento en ese lugar. Vamos a hacer la última, ¿no? La última pausa comercial. Sí. A ver, la nota que les comentaba al principio del noticiero va a quedar para la semana que viene porque no vamos a hacer tiempo para pasarlo, sino no vamos a pasar mucho con el tiempo y la verdad que si no después terminamos corriendo, nos corre Víctor Parada atrás. A las 4 de la tarde empieza su programa, así que vamos a hoy a dejar que los chicos acomoden las cosas. Así que sobre la desaparición de Lucas Bolotti, que se va a cumplir 4 años próximamente, vamos a estar compartiendo ese material el próximo día lunes o martes. Porque es muy interesante la nota, es un poco extensa y es muy interesante, creo que dura alrededor de 20 minutos, pero va a quedar para la semana que viene. Vamos a hacer la última pausa, en el próximo bloque llega el momento cultural también de la mano de Víctor Luis Parada. Pausa y enseguida volvemos. Sindicato de Trabajadores Municipales de Moreno. Fuimos nosotros quienes conquistamos. La ley 14.656. El convenio colectivo de trabajo. El boleto municipal. El concurso para la carrera municipal. Contamos con los consultorios médicos. El complejo recreativo, deportivo y cultural. Beneficios y más. Siempre acompañando a la familia municipal. Marcelo Cosme, Secretario General. Trabajo, gestión y orgullo municipal. Cabete Group, Sociedad Anónima. Rollos de cocina y papel higiénico. Calidad Premium. Somos fabricantes. Ventas por mayor. Cabete Group, Sociedad Anónima. Último bloque de Moreno Noticias, último bloque de Semanario Actualidad. Vamos a leer los mensajes que fueron llegando al WhatsApp del canal y que fue mandando el querido Cristian Armaño, querido entre comillas. Gladys, que mandó fotos, que la tienen los muchachos son ustedes dos, atrapas
Hola Rodrigo, quiero pensar que la publicidad de Moreno, como que se postulan los hijos del expresidente. Ah, ¿de dónde sacaste eso? Pobre Moreno, a pensar bien cuando votemos, ojalá que Mariel no lo tenga en su lista, o si no, ¿de dónde sacaron esto? Obtendrá muchos votos menos, esa gente no sabe lo que es Moreno y jamás lo sabrá. Nos arreglaron la luz de la avenida Néstor Kirchner, increíble pero real. Gracias Moreno Visión que nos ayuda, que esto se sepa, y este poste sigue así en avenida Néstor Kirchner. Así que arreglaron la luminaria de la avenida Néstor Kirchner, es roca, y sigue el poste con este tendido eléctrico destapado. La familia Cuello, 4 años de la tragedia educativa en Moreno, pasan los gobiernos y quedan las deudas para con la educación, la salud y la seguridad. Sí, pero esto viene de hace años, querida familia Cuello. A ver, nosotros, yo le decía, no me acuerdo a quién, justamente el Día de la Memoria, hablando de establecimientos educativos, y hablábamos de que esto, no, a ver, más allá de que uno puede decir que durante la gestión de María Eugenia Vidal, digamos, se hicieron o se le dio menos importancia al sistema educativo, la realidad es que viene hace muchísimos años. No nos olvidemos, y hay que buscar el material de archivo, nada más, subido a nuestro canal de YouTube durante la gestión de Daniel Scioli. Los establecimientos educativos vienen en un franco deterioro, y el tema es que justamente por eso queremos saber cómo se va a invertir y cómo se invirtió el fondo educativo y cuáles son los planes que se van a hacer de acá en más. Martina, buenas tardes. ¿Por qué no nos entregan la escritura de nuestras casas del plan Pierri, siendo que teníamos fecha en marzo del año pasado? Que nos citen de a poco, de 5 o 10 personas. Todas las personas ya están trabajando. La casa la compré. No es del gobierno. La escritura es de Pierri. Gracias. No, la escritura va a ser tuya. Es bajo la ley Pierri. La verdad que no tengo ni idea de lo que me estás hablando, Martina. Pasa más datos. No, si no, no podemos averiguar nada. Luis, ¿cuánta gente en el Día de la Memoria? ¿Cuánto trabajan? Día feriado, Luis, también. Hay mucha gente que no trabajó. Pero no está mal que se ponga de manifiesto una de las etapas más oscuras de nuestra historia. 45 años pasaron de... Sí, bien digo, ¿no? 45... No. Sí, 45 años. Sí, yo estoy mareado. 45 años. 45 años pasaron del golpe militar. No está mal que se manifieste. Bueno, llegó el momento más esperado por todos, que es la columna de don Víctor Luis Parada. ¿Se peinó, chicos, Parada? No hay peine que pueda. ¿No hay rastrillo que aguante? No, nada. Motosierra tenemos. Bueno, vamos con nuestro voz patiño particular, vamos con don Víctor Parada. Muy pero muy buenas tardes, ¿qué haces, Rodri? ¿Cómo anda, gente linda? Bueno, vamos a los estrenos de cine de esta semana. Primero les recuerdo que está llevándose adelante el BAFIS, el Festival de Cine Independiente, uno de los más importantes que existen en el mundo. Y bueno, si no sabes cómo, es muy fácil, vos pones BAFIS y te lleva y haces, y te metes como te puedes meter en cualquier cuenta. Tenés muchas películas gratis. Yo les voy a recomendar sinceramente las competencias oficiales, por lo menos para quien recién empieza, no sabe, tanto la internacional como la nacional son muy buenas generalmente, ¿sí? Después hay una serie de actividades, otro tipo de película, aquellos que estén más canchero sabrán buscar aquello que esté más acorde a su gusto o no, como yo más de una vez fui a ver qué hay, a ver qué es esta locura, he visto cada cosa así también, pero bueno. Es parte de este juego, aquellos que nos gusta el cine, nos gusta sorprendernos y a veces pasa, a veces no. Bueno, bien, vamos a los estrenos de esta semana. Primera película que vamos a hablar se llama Juana, la dirige Diana Rosenfeld, sí, digo bien, Rosenfeld. Ya es la quinta película que está haciendo, siempre está trabajando con mujeres. Contando historia de mujeres que fueron invisibilizadas y lo hace de una manera muy interesante. En este caso es la historia concreta de Juana Rouco, ¿sí? Algo se sabe porque ella dejó una biografía de, ya te digo, 1964, por ahí, deja un texto con el que se va a basar esta película, este documental. Particularmente
Es una mujer anarquista de fines del siglo XIX que llega a la Argentina y que tiene un montón de ideas que son revolucionarias para ese momento, ¿sí? Cosas que obviamente mucho tiempo después, recién ahora, se están recuperando algunas de esas cosas que ella estaba planteando en ese momento. Esto es parte de una trilogía que empezó con Salvadora en 2017. Se viene luego Virginia, que es la próxima producción, película que ya está en postproducción, ¿sí? Ya se está trabajando. Juana Rouco Huela, ¿sí? Así la conocen, por ahí es más conocida por ese lado. Pero bueno, esto que hace Rosenfeld, la verdad que está bueno, y sobre todo que estamos en el mes, más allá del Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia, estamos en el mes de la mujer y muchas temáticas con esto son muy interesantes para poder descubrirlas. ¿Qué más? Va a estar desde hoy, está directamente en cine.arplay. Sí, te metes en internet. Sale 30 pesos por ver la película. Así que, nada, véanla. Si quieren, les interesa, está buena la propuesta. Primera película. Vamos a la segunda. Segunda película, les dije, bueno, Ulises Rosell vuelve, el director del Etnógrafo, con un documental sobre Marcos López. De hecho, se llama, mira, la otra película se llama Juana, esta se llama López, ¿sí? Un documental que está en el Bafisi, justamente se presentó en el día de ayer dentro de la competencia oficial, la competencia argentina, si no me equivoco. Es Marcos López. Marcos López es un artista plástico, hace 40 años que se viene dedicando a la fotografía, después incursionó en varias cosas. Tiene un material en algún punto muy Warhol, pero bien latinoamericano, ¿no? Con colores muy vivos y con claramente... Los invito a que vean la obra de Marcos López, la verdad que es muy interesante, es muy divertida, está cargada de humor. Lo que hace Rosell, se mete un año con el tipo y lo persigue a todos lados. Y lo interesante de todo esto es que no solo vos podés ver los conceptos artísticos que él maneja, que siempre de alguna forma se está cuestionando a nuestra sociedad, sino también el tipo, a la persona, en su intimidad, con sus contradicciones, con sus cosas, algunas buenas, otras malas, con su cotidiano. Eso lo hace muy interesante a esta película. Va a estar el sábado a las 22 horas en cine.arplay, ¿sí? Perdón, en cine.ar.tv. Cine.ar.tv la pueden ver este sábado a las 10 de la noche. Y si no, directamente en internet, cine.ar.play, tranquilamente este film que... la verdad que está gratis por una semana y que está muy muy interesante. No se lo pierdan, la verdad, muy muy piola. Y ahora vamos a una de esas películas que yo creo que son necesarias. Y nos referimos nada más ni nada menos que a Godzilla vs. Kong. Sí, finalmente estos dos titanes, estas dos criaturas, que vamos a decir la verdad... King Kong, viniendo de la Isla Calavera de 1933, tiene una cantidad, entre los dos suman como 50 películas más o menos, no todas norteamericanas, sino que hay muchas asiáticos, ellos consumen mucho y sobre todo son muy fanáticos de Godzilla. Bueno, acá se van a dar mazamorra, no sabemos bien qué es lo que pasa, no importa mucho tampoco, hay que decirlo, esta película está pensada para la vuelta al cine, ¿viste? Cuando hay películas que solamente se ven en el cine por sus efectos especiales, por todo lo que está pasando, te imaginas semejante criatura, el sonido, todo, todo es espectacular. En ese sentido, obviamente aquellos que van a ver esta película saben lo que van a ver, no van a buscar el mensaje, ¿viste? No. Acá es pochoclo y punto, ¿viste? Así que bueno, nada, está el malo de turno que termina siendo enfrentar a Godzilla vs. King Kong. Hay unas escenas que están muy buenas, muy bien realizadas. Hay una vuelta de tuerca hacia el final. Parece que Kong le da, ¿viste? Le da masa. Pero bueno, tendrán que ver la película a ver si esto realmente es así. No mucho más para decir. Kong, Godzilla vs. Kong, entonces, se encuentra en Moreno. Dicho esto, que tengan un hermoso fin de semana. Pásenla lindo. Nos volvemos a encontrar la semana que viene con Acine. Chau, chau. Pasaba don Víctor Luis Parada con su columna ya tradicional sobre cine, bueno, volvió el cine,
plataformas y demás. Ni de casualidad voy a ver King vs. Godzilla o Godzilla vs. King Kong, no sé cómo se llama, la verdad. Espero que la estrenen en el cable. Ni de casualidad voy a ver esa película que... A ver, ya la anterior era mala, no me quiero imaginar lo que puede llegar a ser esta película. Bueno, chicos, ¿les queda algo pendiente? Acabo de manchar la remera. Nosotros con... no, acá nada. Bueno, vamos a despedirnos, nos vamos a reencontrar el próximo día lunes. Hay muchas actividades planificadas durante este fin de semana. El tema y la realidad es que no sabemos cuántas se van a poder realizar justamente por el tema de la lluvia. No sabemos si el partido, el clásico de barrio entre Atlas y Alem se va a poder disputar. No sabemos si la caravana de memoria que está planificada para las 10 de la mañana de este sábado se va a poder realizar. Sí se va a dar el paso fundacional de la filial Moreno de la Cruz Roja. Se va a constituir ya como filial. Mañana va a ser esa actividad. No sabemos si la reunión en el Museo Amancio Alcorta por la situación del el Museo Florencio Molina Campos se va a realizar. Bueno, hay un montón de actividades que... bueno, hay una actividad del CITRAM ahora a las 5 de la tarde. Bueno, ahora dejó de llover, pero no sabemos también si se va a realizar. Bueno, el tema del tiempo está siendo bastante, bastante complejo. Lunes y martes también lluvia, así que vamos a ver. El martes estaría señalizando el cementerio municipal de Moreno como sitio de memoria. Bueno, todas esas actividades vamos a ver cómo se desarrolla. Para el lunes también tenemos notas que tienen que ver con el ámbito político, porque se llevó adelante una nueva sesión ordinaria del Consejo Deliberante. Hoy no abordamos el tema, el lunes seguramente lo vamos a estar haciendo. Bueno, nos despedimos, gracias Federico, gracias Martincito. De nada, nos vamos placer. A reencontrar. Buen fin de semana. Eso. ¿Hacía falta que me interrumpieras? Sí, porque nos tenemos que ir así. Somos así. Ah, bueno. Bueno, nos despedimos, nos reencontramos el próximo día lunes en esto que es Moreno Noticias Semanario Actualidad. Pase un excelentísimo fin de semana. Chao, gracias. Hasta el lunes.